Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Siglos.
vencedores entrarán por ella. Te doy gracias por mí, escúchame, y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Y el Señor quien lo ha hecho ha sido un milagro. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito Señor, por su inmensa grandeza, aleluya. Alabado al Señor en su templo, alabado en su justo firmamento, alabado por sus obras magníficas, alabado por su inmensa grandeza. Alabado con plantas, alabando con plantas.
Lectura del profeta Ezequiel. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías, los he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y yo os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas, invocando tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Seguro había predicho desde Thank you.
Invoquemos, hermanos, a nuestro Salvador, que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros, y digámosle confiadamente: Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, sol que naces de lo alto y primicia de la humanidad resucitada, haz que siguiéndote a ti no caminemos nunca en sombras de muerte, sino que tengamos siempre la luz de la vida. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Que sepamos descubrir, Señor, cómo toda la creación están llenas de tus perfecciones, para que así en todas ellas sepamos contemplarte a ti. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. No permita, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal. Antes, danos tu fuerza para que venzamos el mal a fuerza del bien. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Tú que, bautizado por Juan en el Jordán, fuiste ungido con el Espíritu Santo, asístenos durante este día para que actuemos movidos por este mismo Espíritu. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios. Por ello nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que manifestaste tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, infunde constantemente tu gracia en nosotros, para que tendiendo hacia lo que nos prometes, consigamos los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias, que nos necesitamos y de todo peligro. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Bienvenidos todos los presentes, y todos aquellos que también nos acompañan desde sus hogares, enfermos, ancianos, sobre todo a través de la televisión. Le damos una especial bienvenida a nuestros hermanos peregrinos de Dulces el Descuento y Transporte San Marcos, que vienen a rendir su tributo de veneración y alabanza a la Santísima Virgen de Guadalupe. Nos unimos a sus intenciones, como la de todos y cada uno de los peregrinos, para pedirle a nuestra Morenita que interceda y proteja a todos y cada uno de ustedes. Conscientes de nuestra pequeñez, conscientes de nuestra miseria, de nuestros pecados,
pero también conscientes de la misericordia y el amor de nuestro Dios, pidámosle humildemente perdón al Señor, pidámosle que nos reconcilie con Él y nos dispongamos así a celebrar estos sagrados misterios. Y decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, de ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Amós. Esto dice el Señor Todopoderoso: ay de ustedes, los que se sienten seguros en Sion, y los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria. Se reclinan sobre divanes adornados con marfil. Se recuestan sobre almohadones para comer los corderos del rebaño y las terneras en engorda. Canturrean al son del arpa, creyendo cantar como David. Se atiborran de vino. Se ponen los perfumes más costosos, pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos. Por eso irán al destierro, a la cabeza de los cautivos, y se acabará la orgía de los disolutos. Palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermano, tú, como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Ahora, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato,
te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él todo honor y poder para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día, y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa,
pues me quedan allá 5 hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: no, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, las lecturas de este domingo nos ponen en guardia frente a las riquezas que endurecen el corazón. Endurecen el corazón del que las disfruta y le impiden compadecerse ante la necesidad de quienes le rodean. El lujo hace olvidar los desastres del pueblo, dice el profeta Amós. A la puerta del rico se consume la vida del pobre, según el Evangelio. Contra esta abundancia despreocupada está la actitud que propone San Pablo en la segunda lectura, que consiste en honradez, religiosidad, fe, amor, paciencia y dulzura, del que acoge al pobre en su corazón. Que la palabra del Señor abra nuestro corazón a todos los que hoy de manera especial sufren a consecuencia de los innumerables problemas sociales de corrupción, violencia y provocaciones en nuestra patria. Que seamos, con actitud verdaderamente cristiana, expresión de la simpatía y de la misericordia de Dios para con ellos. En el Evangelio encontramos a Jesús, que continúa el gran viaje a Jerusalén. El evangelista Lucas nos propone durante este tiempo las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. El domingo pasado escuchamos que no se puede servir a Dios y al dinero. El evangelio de hoy ilustra sobre el desenlace fatal del que, viviendo en el lujo, se desentiende de la vida de los demás. Es decir, hoy tenemos una enseñanza del Señor, pero que podemos equivocar. Podemos pensar que el rico se condena por ser rico y el pobre se salva por ser pobre. No es eso. El rico se condena por no ser misericordioso y preocupado por los demás. Pero el pobre tiene también que esforzarse por ganar el reino de los cielos. El pasaje del Evangelio nos presenta dos personajes, como escuchamos, uno muy rico, otro muy pobre. Junto al pobre, la riqueza del rico se ha convertido en su Dios, y su corazón se ha cerrado a las necesidades de los pobres. El Evangelio nos dice que el que durante su vida no había recibido el auxilio del otro, tras la muerte encuentra la ayuda de Dios. De esta forma, el evangelista Lucas nos presenta el rostro misericordioso de Dios. Lejos de pretender describir lo que puede haber en el más allá, está describiendo que nos ayuda a comprender el mensaje sobre la justicia y la misericordia de Dios, que hace justicia a los pobres, a los abandonados, a los pequeños, dándoles lo que el mundo les niega. La suerte de ambos cambia después de la muerte. El rico ya no está en posibilidad de ayudar al pobre y además está en una situación de tormento.
La petición del rico es que el pobre Lázaro vaya a advertir a sus hermanos sobre esos mismos tormentos que supuestamente les esperan. La respuesta es definitiva. Que escuchen lo que Dios ha dicho a través de Moisés y los profetas. Hermanos, también nosotros, aquí y ahora, tenemos que escuchar lo que Dios nos pide. Después será demasiado tarde. A veces nosotros pensamos que si Dios se nos manifestara con un milagro o con algo extraordinario, entonces sí cambiaríamos. Hemos de ser conscientes de que aunque nos consideremos buenos, tenemos mucho que cambiar y que no podemos esperar algo extraordinario de parte de Dios para que nos convenzamos. Tenemos, como dice el Evangelio, la palabra de Dios. Hay que tener en cuenta, ¿no es este mismo mensaje el que Dios nos da a través de Santa María de Guadalupe? Si no nos convertimos por la escucha de la palabra de la bendita Madre de Dios, que viene a visitarnos, se manifiesta nuestra Madre y que quiere quedarse con nosotros para que nuestra vida se transforme y tengamos una genuina preocupación por las necesidades de los demás, si no entendemos esto, ninguna otra realidad moverá nuestro corazón. Ni siquiera la resurrección de otro muerto será suficiente para nosotros, como nos dice el Evangelio. ¿Qué respondemos a la palabra que hoy nos dirige el Señor? ¿Qué papel juega la palabra de Dios en mi vida de creyente? Cada uno preguntémonos. Meditemos en nuestro corazón y tratemos de responder en nuestra vida. Que así sea. ¿De pie? Puestos de pie, hagamos ahora nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos ahora, hermanos, por todos los hombres y por todas sus necesidades, para que a nadie falte nunca la ayuda de nuestra caridad. Oremos diciendo: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el Señor vivifique su Iglesia y le conceda santos y numerosos ministros que iluminen y santifiquen a los fieles, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que Dios conceda a los gobernantes el deseo de ser justos e infunda en los responsables de los pueblos el sentido de la unidad de la familia humana, oremos. Padre misericordioso, escúchanos.
para los que buscan a Dios sinceramente, encuentren la verdad que desean y habiéndola encontrado, descansen contemplándola. Oremos. Misericordioso, escúchanos. Para que el Señor perdone nuestras culpas, no permita que recaigamos en el pecado y nos libre de una muerte imprevista. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos de Dulces del Descuento y Transporte San Marcos, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por el descanso eterno de nuestros hermanos Alberto Aguilera Valadez, Leopoldo Ortín Campuzano, Eva María Muñoz Ruiz, Dolores Salomón Orozco, Javier Felipe Terrazas Domínguez, María Hernández Vázquez, Antonio Fernández Rodríguez, Leticia Barragán Corro, Paula Romero López y Ana María Pérez Aristi de Casanueva. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Dios nuestro, que llamas por su propio nombre al pobre y desconoces el de quien vive en medio de las riquezas, escucha nuestras oraciones, haz justicia a los oprimidos y concédenos que al escuchar tu palabra, creamos que Cristo ha regresado verdaderamente de entre los muertos y nos recibirá al término de nuestros días en el seno de nuestro Padre Abraham, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Thank you.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto. En tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Nos dirigimos ahora con amor filial a nuestro Padre Dios, que nos ha enseñado esta oración Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte, al anunciarla, la hemos compartido. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo. Tienen hambre y sed. Y